En el vídeo anterior estuvimos estudiando el tema 7 de las funciones de orden superior. Esto aquí. Hoy lo que vamos a estudiar es cómo se pueden definir tipos propios. De momento el tema 8 lo dejamos aparcado, lo veremos más adelante. Y en esto de tipos, hay que recordar que desde el tema 3, en donde se dijo cómo empezar a trabajar con tipos, en todos los temas lo hemos estado haciendo. Pero los tipos que hemos utilizado son los tipos propios del sistema. Hoy de lo que se trata es ver cómo podemos definir nuestros propios tipos. Bien, pues vamos a ver el tema en la versión HTML, ya digo como siempre que está la versión PDF y la versión en Haskell interactivo en Jupyter. Pero bueno, vamos a ver esto. Primero, vamos a ver algunos de los tipos predefinidos que ya están en el sistema y cómo están definidos. Por ejemplo, las cadenas, que hemos estado viendo muchas veces que una cadena no es más que una lista de caracteres, está definido de esa forma. El tipo cadena es igual a una lista de caracteres. Bien, pero vamos a definir ahora nosotros un tipo propio. Y además, como siempre, nos venimos a la sesión y defino el tipo posición. La posición, pensad que estamos trabajando en una cuadrícula y las posiciones son pares de números enteros. Bien, pues con eso ya puedo cargarlo. Y podemos hacer cosas como definir elementos del tipo que acabo de definir. Por ejemplo, voy a definir el origen. El origen va a ser del tipo posición. La posición en el origen. ¿Cómo se define? Pues el origen, como una posición es un par de número entero, bueno, vamos a suponer que es el origen de los ejes cartesianos, pues lo vamos a poner en el 0, 0. Bien, no hay ningún problema, yo lo cargo, y si le pregunto quién es el origen, bueno, pues me va a devolver que es el 0, 0. ¿Qué pasa si le pregunto cuál es el tipo de origen? El tipo del origen. ¿Qué es lo que me va a contestar Haskell? Bueno, pues el origen es un elemento del tipo posición. ¿Vale? Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Qué pasaría si yo, en fin, digo, bueno, pues ahora voy a definir, es decir, el destino también va a ser una posición. Y bueno, pues vamos a definirlo. El destino lo voy a definir como el 5,3, 7,2. ¿Qué creéis que va a pasar cuando cargue destino? Pues me va a dar un error. ¿Por qué? Vamos a analizar el mensaje de error. Me está diciendo, en la línea 7, columna 12, mira, esta es, aquí es donde tenemos el indicador de la fila y el segundo es el de columna, y veis que tanto el 5,3 como el 7,2 están subrayados. Si este lo quito, bueno, sigue. ¿Y qué error me está diciendo? Hombre, que le he dicho que los puntos son números enteros y ni el 5,3 ni el 7,2 son números enteros. Entonces, me ha dado un error de tipo. Si lo cambio y lo dejo que va a ser el 5,7, bueno, pues entonces ya lo admite sin problemas. Pero fijarse que al fin de cuentas, esta definición de tipo, el tipo viene a ser pues una forma de abreviar, también una forma de abreviar una composición de tipo. En este caso es un par de tipos. Bien, y una vez que lo tenemos, pues también podemos usar el tipo para definir funciones. Por ejemplo, voy a definir
la función izquierda. Bien, no es solo el definir elementos, sino quiero definir izquierda. ¿Cuál es el tipo de la posición de la función izquierda? Izquierda, ¿qué es lo que hace? Izquierda va a coger una posición, por ejemplo, el 3, 5, y va a dar como valor otra posición, por ejemplo, el 2, 5, que es desplazarse una unidad a la izquierda, manteniendo la misma altura. Bien, ¿cómo se hace la definición? Nosotros sabemos que una posición es un par de enteros. Por tanto, vamos a definirlo usando patrones. Izquierda. Si es un par, ¿cuál es el patrón del par? Pues tiene que tener, está formado por dos elementos. Vamos a llamarle X. ¿Y quién es la izquierda? Pues la izquierda lo que hace es simplemente va a disminuir en 1 el valor de la X y dejar igual el valor de la Y. Ahora si cargo la definición y le pregunto si quién es la posición que está a la izquierda del 3, 5, a ver, control C, control L, control C, control Z, pues me va a decir, aquí me he colado, que es el 2, 5. Y en fin, ¿quién es la izquierda del 22, 7? Bueno, pues el 21, 7. ¿Veis? Bueno, pues ya aquí estamos usando el tipo que le hemos definido, lo estamos usando tanto de argumento como de valor. Bueno, seguimos con el tema. También este tipo es un tipo que no depende de ningún parámetro, pero en la definición de tipo se pueden incluir parámetros. Por ejemplo, voy a definir, vengo aquí y lo hago la definición, el tipo par AB va a ser un par donde los dos elementos son de tipo A. Bueno, vamos a ver, si yo defino, voy a poner ejemplo 1 de par. Ejemplo 1, bueno, ya está. Voy a ponerle más. Y digo que es un par. Y voy a decir que es un par de entero. Entonces, el ejemplo 1, pues podría ser el 5, 7. ¿Vale? Bien, y si le pregunto cuál es el tipo del ejemplo 1, pues me dice que hay que cargarlo, que ahí lo estoy haciendo sin cargar, control C, control Z. ¿Cuál es el tipo del ejemplo 1? Pues un par de entero. Pero quien dice un par de entero, también podía haber hecho un par de booleanos. Ejemplo 2. Pues el ejemplo 2 va a ser un par de booleanos. Y el par va a estar formado por el verdadero falso. Lo puedo cargar, puedo preguntar cuál es el tipo del ejemplo 2 y es un par de booleanos. ¿Podría definir un par en el que el primero fuese un número entero y el segundo un booleano? Sí, pero no con este tipo, porque este tipo, aquí estoy haciendo una restricción. Estoy obligando que las dos componentes sean del mismo tipo. Podría haber definido un par AB y ahí sí podría haberlo hecho. En fin, lo que quiero decir, si ahora hago este ejemplo, ejemplo 3. Bueno, que en realidad no lo puedo ni declarar porque ya está. Lo que sí podría era definir un nuevo tipo. Lo voy a hacer aquí. Le voy a llamar, en lugar de par, par prima. Pero dependiendo de dos parámetros. El primero es de tipo A y el segundo de tipo B. Y ahora puedo definir un ejemplo, el ejemplo 3. El ejemplo 3 va a ser
un par del nuevo tipo, par prima, el primero va a ser un entero y el segundo va a ser un booleano. Y el ejemplo 3 va a ser el par formado, yo que sé, 5 y verdadero. Control C, control L, lo cargo y pregunto cuál es el tipo del ejemplo 3. ¿Vale? Este tipo de ejemplo, como el 5-3, el 5 verdadero, ese no lo podría haber hecho con el pardo. Bien, también cuando el tipo está parametrizado, como el tipo par, pues yo puedo hacer funciones como esta. Multiplica, vengo aquí, pongo el ejemplo, y el multiplica, ¿qué va a ser? El multiplica. Multiplica. Bueno, para que ya no pase mal, voy a poner que complete. Bueno, multiplica. Y el multiplica va a coger un par, pero ¿un par de qué? Un par de números. Por no complicarnos la vida, vamos a suponer que son enteros pequeños. ¿Y el resultado qué va a ser? Un entero. ¿Vale? Y ¿cómo defino el multiplica? Pues ahora el par, que lo mismo que antes. ¿El par qué? El par son dos, tiene dos elementos, x, y, y lo que quiero hacer es multiplicarlo. Bueno, pues simplemente x por y. Bien, voy a coger el ejemplo, cargo la definición, lo evalúo, multiplica 2 por 5, 10. Bueno, ¿qué es lo que quiero destacar? Hombre, que estamos usando par, pero estoy usando par habiendo fijado parámetros. Ya no es un par cualquiera, es un par de números enteros. Lo podría haber hecho también en general. ¿Podría haber hecho esta definición más general? Es decir, yo podría haber hecho esta definición, pero con cualquier tipo de número. Ahora le pongo el contexto que hace un número. Entonces, ¿puedo hacer lo mismo que antes? Sí, pero también puedo hacer multiplica 2 por 5,3. ¿Por qué? Porque ya me, el tipo es para cualquier clase de número, no solo con los números pequeños. Bien, veis que aquí lo he dejado, aunque está con, tiene una restricción de tipo. Y si cambio de, objeto, en lugar de trabajar con números, por ejemplo, trabajar con cadenas, ¿qué función podría ser? Definir. Bueno, pues podría definir una función que lo que coja es un par de caracteres y sea simplemente un par. Vamos a llamarle así. Coge un par de caracteres y lo que me va a dar es la cadena formado por esos dos caracteres. Vamos a hacer la definición. El unepar, ¿qué es lo que hace? Coge un par, x, y, y lo que quiero es crear la cadena. ¿Pero cómo creo la cadena? Hombre, eso es muy tonto, ¿no? La cadena es la lista de los caracteres, luego lo paso a la lista x. Vamos a ver. Si yo digo, con esta definición, unepar, yo qué sé, B, el carácter B con el carácter E. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues me da
vamos, un par, le tengo que dar un par de caracteres. El par que tiene los caracteres a... perdón, el par no lleva nombre. El par que tiene dos caracteres a y b. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace el unipar? Coge esos dos caracteres y los une. El que dije antes, une B con E. B. ¿Vale? Bien. Y aquí hemos visto, instanciando el argumento del tipo con entero, aquí instanciándolo por un número indefinido, aquí instanciándolo por caracteres, podríamos hacerlo en general. Es decir, coger un par de caracteres y lo que haga sea darle la vuelta. Por ejemplo, voy a definir una función intercambia. Intercambia va a coger como argumento un par de elementos de tipo A y me va a devolver también como valor un par de elementos de tipo A. Fijaros que aquí no he puesto ninguna restricción sobre el tipo A. Va a ser un par. Bueno, y lo que quiero hacer es que el primero lo ponga como segundo y el segundo lo ponga como primero. Es decir, que intercambie el orden de los elementos. Pues entonces sería intercambia el x y, y lo que quiero es que me lo intercambie, que me dé simplemente el y x. Bueno, vamos a probarlo. Control C, control Z. Intercambia el 2 con el 7. Eso me tiene que cambiar orden y me da el 7-2. Si le digo intercambia otra vez el 7-2, bueno, pues me vuelve a dar el original, el 2-7. Y lo mismo, me intercambia pares de números como pares de caracteres. Por ejemplo, intercambia el A, el carácter A y el carácter Z. Pues me dará el Z. Bueno, ya hemos visto algunos ejemplos de tipo, que en la definición de tipo lleva algún parámetro. Hemos hecho la multiplicación. Aquí ahí tenéis un ejemplo del copia, un elemento, bueno, no lo voy a decir. Lo que sí se puede es que una vez, esto es como las funciones, una vez que defino un tipo, con ese tipo lo puedo volver a usar para definir nuevos tipos. Por ejemplo, nosotros hemos definido las posiciones en la cuadrícula como pares de números enteros. Pero ahora podemos definir con el tipo posición el tipo movimiento. Voy a cogerlo y lo voy a cambiar. Lo voy a añadir a nuestra sesión. El tipo movimiento. Mirad, volvemos a definir un tipo. Otra vez con la palabra para definir el tipo. El nombre del tipo. Eso no lo he dicho, pero ha quedado obvio. Hay muy pocas reglas sintácticas, pero una regla sintáctica es que el nombre del tipo tiene que empezar por mayúscula. Por eso movimiento empieza por mayúscula, posición empieza por mayúscula, booleano empieza por mayúscula. Veis que siempre, los tipos siempre tienen que empezar por mayúscula. Y las funciones al revés, siempre tienen que empezar por minúscula. Bien, pues el movimiento, ¿qué? Pues es simplemente, coge una posición, se mueve y me devuelve una posición. Posición en donde se encontraba antes del movimiento y posición en donde se encuentra después del movimiento. Eso es en realidad un movimiento. Bueno, eso en realidad con nuestra definición de movimiento. Vamos a ver qué podemos hacer con este tipo. Bueno, lo veremos más adelante. Lo que sí, una advertencia, es que lo puedo usar, pero no lo puedo usar de manera recursiva. Es decir, si yo intento definir el tipo árbol
que lo veremos más adelante cómo se define, pero no es una abreviatura de este estilo. Igual que definí un movimiento, digo, bueno, pues defino el tipo árbol de esta forma. Mirad, el tipo árbol va a ser un par formado por un entero y una lista de árboles. Mirad que es recursivo. El tipo que estoy definiendo lo estoy usando. Eso, con esta forma de definir tipo como abreviatura, Haskell no lo admite porque entraría en un círculo vicioso, no saldría. Y eso del no lo admite, bueno, me lo está poniendo aquí, claro. Me dice, hay un ciclo en la declaración de tipo sinónimo. Me lo ha advertido, pero si no le hago caso al aviso y digo, bueno, cárgalo, de todas formas, bueno, pues esta advertencia que me la había puesto, pues ya lo tiene como un mensaje de error. Ya no es una advertencia, sino que me está diciendo que en la línea 38, pues hay un error. Es decir, podemos definirlo, podemos usarlo, pero de manera, es decir, yo puedo usar las posiciones para definir movimiento, pero no puedo usar un tipo para definir cosas con ese propio tipo, como nos pasaba con la definición de árbol. Bueno, pues vamos a ver cómo se arregla esto. Pues, bueno, pero si yo quiero definir tipos recursivos, bien, pues hay otra forma de definir tipos, que son tipos algebraicos, pero bueno, lo del nombre es lo de menos, pero lo que desde el punto de vista externo es, en lugar de usar la palabra tipo, se usa la palabra dato. Y una de las que están predefinidas en el sistema es el tipo de dato de los booleanos. El tipo de dato de los booleanos tiene dos constructores, el falso y el verdadero. Esta raya que hay en medio se dice, bueno, pues los posibles valores son falso o verdadero. Si dice más valores, pues se pone otra barra vertical y otro valor. Y así se va definiendo. Bueno, ese está predefinido. Pero cogiendo esa misma idea, vamos a definir nosotros posibles movimientos. Y vamos a definir un tipo de dato que va a constar de cuatro posibles movimientos. Los movimientos son izquierda, derecha, arriba o abajo. Sí, o sea que seguimos estando en la cuadrícula. Cojo la definición, me vengo a nuestra sesión, lo defino y lo cargo. Bueno, por supuesto, si yo ahora pregunto, ¿izquierda qué es? ¿Quién es el tipo de izquierda? ¿Qué es la izquierda? Bueno, en minúscula que he puesto esto. El tipo izquierda. ¿De qué tipo es la izquierda? Aquí hay una más. ¿De qué tipo es la izquierda? Bueno, pues me va a decir que la izquierda es un movimiento. ¿De qué tipo es la derecha? También es un movimiento. Es decir, cada uno de estos constructores de tipo, igual que el verdadero y falso, pues todos esos son del tipo movimiento. Pero observa que, igual que se usaba el convenio que el nombre de los tipos tenía que ir en mayúscula, el nombre de los constructores también tiene que ir en mayúscula, ¿vale? Si no, daría un problema. Es decir, si yo pongo aquí izquierda, algunas veces la izquierda se encoge. Bueno, si pongo la izquierda encogida, la izquierda en minúscula, pues cuando la intento cargar, me da un error. ¿Y cuál es el error que me está diciendo? Dice, hombre, en la fila 38, que es esta, mira, columna 12, precisamente, hay un error. ¿Por qué? Porque la izquierda no es un constructor de datos. Los constructores de datos tienen que ir en mayúscula. Y eso no te lo acepto. Entonces, bueno, pues le hacemos caso, la ponemos en mayúscula, bueno, y ya no se queja. Ya sabe distinguir los constructores de tipo. Bueno, pues tenemos cuatro constructores.
izquierda, derecha, arriba y abajo. Y un tipo, y el tipo movimiento. ¿Qué podemos hacer? Pues con eso puedo definir movimiento de, me lo llevo aquí, movimiento arriba. Bien, la palabra movimiento la estoy recargando mucho, pero bueno, mirad, también lo hago a conciencia, porque el movimiento que empieza en minúscula y el movimiento que empieza en mayúscula, ahí no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque el de mayúscula es un tipo y el de minúscula es una función. Y es una función que tiene, primer argumento, ¿el arriba qué es? El arriba es un movimiento. Luego, ¿de qué tipo es la función movimiento? Pues tiene el primero un movimiento. ¿El segundo qué es? Es un par de entero. Bueno, también ese par de entero que es una posición. Pensad que es la posición que me encuentro. A esa posición le aplico el movimiento. ¿Y qué me va a dar? Una nueva posición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si digo, si quiero moverme hacia arriba y me encuentro en la posición 2-5, que eso es lo que dice aquí, ¿en dónde voy a acabar? Pues en la 2-6. Bueno. Pero, cuidado, que el movimiento es una función. Bien, pregunta. ¿Cómo defino esta función? A ver, ¿en qué conviene que me fije? ¿En el primer argumento o en el segundo? El segundo son posiciones. ¿Cuántas posiciones puede haber? Infinitas. ¿Cuántos movimientos puede haber? Pues los movimientos son cuatro. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Luego me fijo en los cuatro. ¿Y eso qué me va a dar? Pues eso me va a dar cuatro posibles ecuaciones. Es decir, vamos ahí primero viendo el esquema. Movimiento. Vaya, me he vuelto a equivocar. Movimiento. Y lo voy a poner, ya no me equivoco. 1, 2, 3 y 4. Bueno, ¿qué puede ser los movimientos? Pues puede ser izquierda y una posición. Vamos a suponer que es X. Y esto me va a dar algo indefinido. Bueno, por no escribir, ese patrón lo voy a copiar. Bueno, y por supuesto este izquierda, derecha, arriba, y abajo. ¿Ven? Tenemos cuatro constructores, luego para cada constructor, aquí están los cuatro posibles valores que puede tomar el primer argumento, los cuatro constructores, aquí los infinitos valores que puede coger el segundo, pero siempre es un par, es una posición y es un par de números enteros, y ahora hay que definir el resultado. Hombre, lo voy a hacer porque este es un error que a veces se produce. Si yo con esto, que es un esquema de definición, lo único que le digo es, ¿cuál es el movimiento hacia arriba del 2-5? Hombre, sería milagroso que lo supiera porque no se lo he definido. Luego, lo que te va a dar es un mensaje de error, pero observa qué es lo que dice el mensaje de error. Lo que dice que la función indefinida que está en el preludio no tiene definición. Y como estoy llamando a una indefinida, pues se acabó. Ahí nada. Pues vamos a empezar a definirlo. Si está en la posición X y se mueve a la izquierda, pues va a estar en la X menos 1 y. ¿Podría ya calcularlo? Hombre, podría calcular el mover hacia la izquierda
el 2-5, porque se tendrá que venir al 1-5. Por supuesto, si en lugar de la izquierda sigo diciendo arriba, pues arriba sigue estando indefinido. Bueno, pues vamos a definirlas todas hacia la derecha, que es x más 1 y. Hacia arriba, bueno, pues hacia arriba la x se queda igual y la y aumenta en 1. O sea que estamos en un eje de coordenadas. Y hacia abajo, ¿qué hace? Pues la x se queda igual y la y baja 1. Ya tengo los cuatro movimientos. Si ahora le vuelvo a preguntar, el que ya tal vez se me ha fallado, el arriba el 2-5. Bueno, pues ya va. El 2-6. ¿Vale? Ya tenemos la función y veis que ha sido un tipo de dato recursivo por enumeración, son los cuatro constructores. ¿Y cuál es la forma de definición general? Pues una ecuación por cada uno de los constructores. ¿Hay cuatro constructores de movimiento? Pues hay cuatro ecuaciones. Y después se define cada una de las cuatro ecuaciones. Bien, pues aquí tenéis las definiciones. Y vamos a ahora no solo hacer un movimiento, sino una lista de movimientos. Ya. Ahora no es que le aplique uno, porque antes le he aplicado mover arriba. Ahora no, lo que digo es, primero lo mueve hacia la izquierda, se viene al 1-5 y después uno para arriba y va al 1-6. Bueno, ¿cómo defino esta función? La función movimientos. Primero escribirla bien. Movimientos. Ya lo tengo. ¿De qué tipo es el argumento, el primer argumento? ¿Esto qué? Esto es una lista, que en este caso tiene dos movimientos, pero lo mismo me da que tenga dos que tenga 50. Es decir, que el primer argumento es una lista de movimientos. Mirad que el movimiento lo hemos definido nosotros, pero en lista ya estaba. Y yo puedo, con el constructor de listas, lo mismo, listas de enteros que listas de movimientos. Da igual. El segundo argumento también es un tipo de los que hemos definido nosotros. Es la posición en que me encuentro. ¿Y el valor qué? El valor es la posición en el que se encuentra después de realizar los movimientos. Bien. ¿Cómo? ¿En qué me fijo para hacer la definición? ¿En el primer argumento, que es una lista de movimientos, o en el segundo argumento, que es una posición? Otra vez, en el primero. ¿Por qué? Porque la lista tenemos un patrón. Es decir, si yo me fijo en el primero, ¿cuál va a ser el patrón? Pues los movimientos será o la lista vacía, la posición me da igual, XY, o una lista no vacía, movimientos, y la lista no vacía que va a tener un primer movimiento y los restantes movimientos, y eso también se lo tengo que aplicar al XY. Bueno, ya tenemos los dos casos. O es una lista vacía, o es una lista que tiene un primer movimiento y un resto. Bueno, ¿cómo lo defino? Si la lista es vacía y me encuentro en la posición XY y no realizo ningún movimiento, ¿al final dónde me quedo? Pues me sigo quedando en la posición XY, sin cambio. Y en el caso contrario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hombre, lo que tengo es que realizar, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Cambio. Aplico el movimiento M. Aplico el movimiento M con la función anterior. Movimiento M. Minúscula. A XY. ¿Eso qué es lo que ha hecho? Ha sido aplicar el primer movimiento, pero tengo que seguir aplicando los demás movimientos. Luego, tengo
Esto es una posición. Y a esta posición le tengo que aplicar los restantes movimientos. Movimientos MS. Los restantes movimientos. Es decir, a la posición le aplico el movimiento M, me da una nueva posición, y a esa nueva posición le aplico los movimientos que quedaban. Todos estos movimientos de aquí. Bueno, vamos a ver si no hemos metido la pata. Control C, Control Z. Y aplico estos movimientos. Movimiento arriba, izquierda, 2,5. Bueno, me da el 1,6. ¿Qué pasaría si una vez que está en la izquierda me vuelvo otra vez a mover hacia la izquierda? Bueno, si estaba en 0,6 y se mueve un para la izquierda, en el 1,6 pues se va al 0,6. Veis que se puede hacer. En fin, el punto a resaltar. Bueno, pues que aquí esto es, podemos también crear listas con tipos de datos que nosotros estamos definiendo. Y la definición, pues por recursión sobre listas. También se podría haber hecho la definición por plegado. Os lo dejo que la penséis. Bien, también podría ser que el móvil... En fin, cojo este ejemplo, lo cojo y me voy al otro, me voy a la sección para explicar el movimiento, el ejemplo. Mirad, ¿qué es lo que hace? Lo que aquí, me interesa es esta parte de aquí, el opuesto. ¿El opuesto qué es? Es el movimiento opuesto. El movimiento opuesto de ir hacia arriba, ¿qué es? Y hacia abajo. Entonces, si le aplico el movimiento opuesto de ir hacia arriba al 2,5, me voy a ir hacia abajo, luego me voy a cambiar al 2,4. Pero lo que tengo que definir es qué significa el opuesto. Esto es lo que tengo que definir, el opuesto. ¿Y por qué este, en qué se diferencia esencialmente esta definición de la anterior? Pues el opuesto va a coger como argumento que va a coger un movimiento. Y como resultado, también va a dar un movimiento. Es decir, del tipo de datos que nosotros hemos definido. Pero otra vez, si es un movimiento, entonces ¿qué tengo? Pues lo que tengo son las cuatro posibilidades. Es decir, que la definición sería casi esta. Casi. Sería el opuesto con los cuatro posibles movimientos. Es decir, aquí tendría que poner, en el lugar de movimiento, es opuesto. Opuesto. ¿Vale? Pero tengo que definir quién es el opuesto de del movimiento hacia la izquierda. Vaya. Lo mismo hacia la derecha, lo mismo hacia arriba y lo mismo hacia abajo. Y van a hacer un movimiento. ¿Quién es el opuesto de moverse hacia la izquierda? Lo contrario, generalmente, es la derecha. Bueno, ¿quién es el opuesto de la derecha? Generalmente la izquierda. El opuesto de hacia arriba, hacia abajo. El opuesto de hacia abajo, hacia arriba. Bueno, pero mirad, observad que en este caso el resultado también son movimientos de los que hemos definido, pero tenemos aquí, del tipo de datos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si las cosas funcionan. Vamos a ver. Dos preguntas. Primero, vamos a comprobar nuestro ejemplo. Control C, Control L. Control I, cuidado. Escape doble. Movimiento opuesto de arriba al 2,5. Vale, el 2,4. Movimiento opuesto
yo qué sé, de escape de la derecha, del 2,5, pues y a la izquierda. Y si aplica a la izquierda, pues me va a dar el 1,5. Hasta ahí todo bien. Pero ahora, una cuestión de que puede dar problemas. Vamos a ver. Si yo pregunto quién es el opuesto de arriba, ¿qué es lo que me tendría que dar? Hombre, entonces, evidentemente, el opuesto de arriba es abajo. Bueno, vamos a verlo. No me ha escrito abajo. Me ha dicho, el opuesto de arriba es el opuesto de arriba, que es del tipo movimiento, pero no me ha escrito abajo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que pasa? ¿Por qué no me dice que el opuesto de arriba es abajo? Bien. Y ahora vamos a lo de los movimientos. Yo aquí he definido el tipo, pero voy a decirle que derive clases. Es decir, si yo le pido información del tipo, a ver si esto, ¿qué es lo que me dice? Dice, dime qué es lo que sabe del tipo MOB. Dice, el tipo MOB es un tipo de dato que lo acaba de definir en este fichero y que tiene esos cuatro constructores. Y ya está. Digo, bueno, vale. Pero ¿y por qué no me lo escribe? Recordad que yo había hecho el tipo definido, el tipo MOB, pensando también como es la definición de booleano. ¿Cuál es la definición? Pero fijarse que me dice, efectivamente, el booleano lo tengo definido como un tipo de dato, con data, el nombre y dos constructores. Digo, exactamente lo que yo he hecho. Hasta ahí no hay problema. Hombre, el booleano tiene dos constructores y el movimiento tiene cuatro, pero ahí no hay el problema. El problema está en esto de las instancias. Me dice, pero yo sé, aquí, en esto, me dice, los booleanos están en el tipo muestra. ¿Y eso qué es? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el booleano está en el tipo de los que se pueden mostrar? Bueno, que si yo le digo quién es, muéstrame verdadero, veis que me lo muestra. Claro, verdadero entre comillas. Vale. Y si yo le digo que me muestre el que me falló, muéstrame arriba. ¿Qué va a pasar? Ah, aquí está el problema. Me dice, cuidado, porque arriba es un movimiento y los movimientos no están contenidos en los mostrables. Esa es la razón. Bien, ya sabemos dónde estaba el problema. Ahora la cuestión es cómo lo arreglamos. El cómo lo arreglamos es decir, bueno, incluye el tipo de los movimientos, inclúyelo también en el tip, en la clase de los que se pueden mostrar. ¿Cómo? Automáticamente. Eso es derivation. ¿Vale? Así o fácil, ¿no? Le digo, muéstralo. Bueno, me lo va a mostrar. Vamos a ver. Primero, vamos a retomar los fallos. Si ahora yo le digo, enseña arriba. ¿Vale? Me lo ha escrito. Le pregunto, dime la información de los movimientos. ¿Me va a seguir diciendo lo mismo que antes?
Sí, pero ha añadido una cosa. Ahora me dice que los movimientos se lo acaba de incluir en la clase de los tipos que se pueden mostrar. Entonces, por eso ya no me ha dado el error. Entonces, volvemos. Si ahora volvemos a preguntarle, que todo esto lo empezamos por aquí. Es decir, bueno, si ahora le pregunto quién es el opuesto, quién es el opuesto de arriba, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Vale? El opuesto de arriba es abajo. Muy bien. Vamos. ¿Y quién es el opuesto de abajo? Arriba. Vale. Pues ya está. Ya eso lo hemos conseguido. Y ahora una cosa que es evidente. Digo, bueno, pues si ya lo sé, ¿qué pasa si les digo que el opuesto de arriba es igual a abajo? ¿Qué creéis? ¿Qué es lo que me va a decir aquí? ¿Es lo mismo el opuesto de arriba que el de abajo? Dice, hombre, tiene que ser porque yo se lo he dicho. Esto aquí, en esta ecuación, está claro, claro, claro. Bueno, está claro, claro, claro que esto es una definición y esto es una comparación de igualdad. Hay una ligera diferencia. Vamos a ver qué pasa. Le digo, ¿es verdad que el opuesto de arriba es igual a abajo? Vaya por Dios. Otra vez la hemos fastidiado. Otra vez nos ha dado un mensaje de error. ¿Y qué mensaje de error me da ahora? ¿Qué es lo que le pasa? Ahora lo que me está diciendo es, hombre, una cosa que yo no sé. Dice, estás usando el símbolo de igualdad. Y ahora una cosa que me lo recuerda, dice, para usar el símbolo de igualdad, los movimientos tienen que estar contenidos en la clase de tipo que se puede comparar por igualdad. Y yo no lo sé. Bueno, pues lo mismo que le dijimos antes, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a nuestra definición de tipo y decir, no solo lo pone dentro de la clase de lo que se puede mostrar, sino ponlo también en la clase de lo que se pueden comparar por igualdad. Mirad que el deriven es en las clases en las que lo estoy incluyendo. Bueno, a ver, si ahora le, bueno, lo cargo y le vuelvo a preguntar, ¿el opuesto de arriba es igual al de abajo? Hombre, ahora sí. ¿Y qué pasa si le pido información de movimiento? ¿En qué se ha notado el cambio? Tenía los cuatro constructores que estaban en el tipo de lo que se puede mostrar. Pero es que ahora tenemos los cuatro constructores que está dentro del tipo que se puede mostrar aquí. Y también está contenido dentro de la clase de los tipos que se pueden comparar por igualdad. Y mirad que eso de comparar es que, hombre, lo que vais a hacer es comparar lo evidente. Le digo, ¿izquierda igual a izquierda? Sí. ¿Vale? Es la comparación. Si le pregunto, ¿es verdad que la izquierda es igual que la izquierda? Pues me dice que sí. ¿Es verdad que la izquierda es lo mismo que la derecha? Pues me dice que no, porque son sintácticamente iguales. ¿Vale? Bueno, si lo quisiese comparar por orden, otra vez lo mismo, tendría que decirlo. Bien, bueno, pues vamos a seguir. Ya hemos visto los movimientos, hemos visto que el resultado está. Y vamos a definir ahora tipos, porque igual que hicimos el tipo de las posiciones, que no tenía ningún parámetro, y después el par, que sí teníamos el parámetro, vamos a definir un tipo en el que tienen argumento. Voy a definir, como siempre, para hacerlo de manera experimental, lo cojo de los apuntes, me lo llevo a la sesión y vamos a definir el tipo figura. ¿De qué clase es la figura? Y bueno, por simplificar, vamos a decir
que hay dos clases de figuras. O la figura es un círculo y entonces me tiene que dar un número decimal que va a ser el radio del círculo, o la figura es un rectángulo y entonces me tiene que dar dos números decimales. El primero lo voy a entender como la base y el segundo lo voy a interpretar como la altura. Es decir, esta es la figura. Mirad que esto es un constructor, pero los constructores tienen a su vez argumentos. Vale, esto lo cargo, no hay problema, pero hago una pregunta. ¿El círculo qué es? Bueno, vamos a venir aquí. Le pregunto, ¿qué es el tipo de círculo? ¿Y qué me dice? Pues el círculo es una función, aquí tengo lo de una función, que toma como argumento un número decimal y me devuelve una figura, el círculo que tiene ese radio. Y si le pregunto, ¿cuál es el tipo de rectángulo? Pues me dice, el rectángulo es una función que coge dos argumentos, el primero decimal, el segundo decimal, que lo voy a interpretar base y altura, y me devuelve una figura, el rectángulo que tiene esa base y esa altura. Bueno, ya lo hemos definido. ¿Y para qué nos sirve este tipo de definiciones? Bueno, esto es lo que he dicho. Yo puedo definir nuevas figuras. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a definir, ya que he definido el cuadrado, pues voy a definir un cuadrado, ¿no? Lo voy a definir como una función. Y por eso, como lo voy a definir como una función, lo pongo con minúscula. El cuadrado, lo único que le tengo que dar es el lado. Entonces, un número decimal y me va a devolver una figura. Mirad. ¿Vale? ¿Y cuál es la figura que me va a devolver? Cuadrado va a coger X, que va a ser el lado, ¿y qué figura me va a devolver? Pues me va a devolver un rectángulo, que es una figura que tiene lado X, base X y altura X. ¿Vale? Bueno, mira que aquí estoy usando la una función para definir nuevos constructores, nuevas funciones que me construyen figuras. Bien, pero lo más interesante es definir el área. Lo voy a poner aquí, voy a coger todos los ejemplos, me los llevo a la sesión. Esto lo comento para que no haya problema. Y eso es lo que intento hacer. Intento definir el área, pero claro, el área se tiene que aplicar según a qué figura. El área del círculo, que va a ser pi r cuadrado. El área del rectángulo, que va a ser base por altura, 2 por 5. El área del cuadrado, esa no la tengo que definir, porque el cuadrado no es una figura primitiva, es una figura derivada. Entonces, la función que tengo que definir, la función área, ¿qué toma como argumento? Toma como argumento una figura. ¿Y qué me devuelve? Pues, como estoy con los decimales, me va a devolver el área, que también va a ser un decimal. Bien. Y ahora tengo que considerar figuras. ¿Qué tipo de figuras hay? O bien es un círculo, y el círculo tiene que tener un radio. O bien, habrá que definirlo, o bien la figura es un rectángulo, que tiene una base y tiene una altura. ¿Veis que estoy usando otra vez patrones? ¿Por qué? ¿De dónde va a salir el argumento que le dé? ¿Quién va a ser aquí R? 1 aquí, ¿quién va a ser? 2. ¿Quién es la base y la altura? Pues el 2 y el 5. En el primer caso, ¿cuál es el área del círculo? Pi por R. Pi por R al cuadrado. ¿Quién es el área del rectángulo? Base por altura. Y entonces, si yo aquí le pregunto, ¿cuál es el área
del círculo 2. Dos y pico. ¿Quién es el área del rectángulo 2, 5? Pues 2 por 5, 10. ¿Quién es el área del cuadrado? Del cuadrado de base 4. Bueno, mira que esa yo no la he definido. Pero cuando le pregunte el cuadrado que lo va a transformar en un rectángulo. Y después que va a coger el área del rectángulo. Luego, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar 16. ¿Vale? Entonces, por cada una de las figuras, pues tengo que escribir una ecuación. Aquí tengo dos figuras, pero también podría haber puesto más figuras, yo que sé, un triángulo o cualquier otra figura, para poder también definir el área, y lo mismo que se define el área, pues se puede definir el perímetro dependiendo de la figura. Pero veis que una ecuación por figura que tenga en el tipo. Bien. Esto lleva argumentos, pero también pueden llevar parámetros. Y ahora vamos a ver una función, no una función, un tipo predefinido, muy útil, del sistema, que es el tipo de los valores opcionales. Mirad, muchas veces estamos haciendo un cálculo y yo quiero tener valores que no se pueden, sobre los que no se pueden calcular. Lo digo por ejemplo. Vamos, voy a un ejemplo concreto. Si yo digo, ¿cuánto vale 7 entre 2? ¿Vale? 3,5, no hay problema. Pero 7 sobre 0, infinito. Eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que me diga 7,3 sobre 0, infinito. Otro ejemplo. Yo le digo, ¿quién es el primero? El primer elemento de la lista 3, 5. 3. ¿Quién es el primer elemento de la lista vacía? Una excepción. Yo no quiero excepciones. Yo quiero que me dé exactamente el valor. Y cuando no lo sé, cuando no lo pueda calcular, me diga algo que puede decir no tiene valor o no lo sé calcular. O en fin. Pero cuando tenga, que me lo dé. Eso, ese juego es lo que hace el puede ser. El tipo puede ser, que es un tipo predefinido, pues tiene dos valores. O nada, que es cuando no lo puede calcular, o exactamente un elemento del tipo que estoy definiendo. Vamos a hacerlo en la definición segura. Mirad, como siempre, cojo de los apuntes, me voy a la sesión y intentamos experimentar con lo que estoy diciendo. Yo lo que quiero, esta es la función que quiero definir, división segura, que coja dos enteros, lo mismo podría hacer con decimales, y me dé la división, si se puede dividir, por ejemplo, 6 sobre 3, me dice, eso da exactamente el número 2. Pero si no se puede dividir porque el divisor es 0, me diga nada. Entonces, ¿de qué tipo es? El primero es un número entero, el segundo argumento es un número entero y el valor posiblemente es un número. Es decir, o es un número o nada. Bien, entonces, vamos a definir la división segura. Bien, ¿cuándo es cuando va de nada? Pues sea quien sea el primero, si el segundo es cero, pues entonces no hay nada que hacer. Y si no, la división segura, x dividido y, si estoy haciendo la división entera, pues estoy entre los enteros, bueno, pues entonces divide x entre y. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Ah, hombre, aquí.
aquí me lo está advirtiendo, es no que lo divida, sino es exactamente el resultado de dividir x entre y. ¿Vale? Veis que me da los dos valores, o nada, o exactamente el valor de la división de x entre y. Ahora, si hago la división segura de 6 entre 3, no hay problema, me da exactamente 2. Si lo hago entre 0, pues nada. Y si hago 0 dividido en 0, pues ¿qué me va a dar? Nada. Si hago por la división, divide 0, 0, ¿qué me da? Una excepción. Eso es lo que podemos hacer con el tipo opcional. Y lo mismo que hemos hecho con la... para evitar excepciones, pues meterlo, es como meterlo, encapsularlo dentro de una caja, los valores con la caja exactamente o la caja vacía, lo mismo que sería una lista con o tiene un valor o no tiene ninguno, también se podría haber hecho con lista. Bueno, pues vamos a hacerlo igual con el primer elemento. ¿Yo qué es lo que quiero? Pues que si la lista tiene, voy a ponerlo aquí, si la lista tiene elementos, lo va, esto coge una lista de elementos de tipo A, ¿y qué me va a dar? Hombre, puede que me dé un elemento de tipo A o no. Puede que me lo dé si la lista es no vacía o no, si la lista es vacía. Luego esto es un posible valor de tipo A. Bueno, ¿y cómo lo definimos? Pues lo mismo. La lista o es vacía o la lista es no vacía. Voy a poner de esta forma. Bueno. Venga. Después simplificado. Si la lista es vacía, ¿puede calcular algo? No. ¿Puede calcular el primer elemento? No. Entonces no devuelve nada. Si la lista es no vacía, ¿quién tiene que devolver? Sí. ¿Qué valor es el que tiene que dar? Exactamente el primer elemento, x. Entonces, si lo cargamos y le pregunto, ¿quién es el primer elemento seguro? ¿Quién es la cabeza segura de esta función? El 3. ¿Y de la lista vacía? Nada. En cambio, si en lugar de la segura usamos la predefinida, que es una función parcial, ahí hay una excepción. Bueno, pues ya hemos visto para qué sirve el tipo opcional y que es un tipo de dato que está predefinido con data, tiene dos constructores, pero también tiene un parámetro. ¿Por qué? El mismo puede ser listas de enteros, listas de del que sea. Y ahora vamos a... Todo esto han sido tipos no recursivos, han sido... Los primeros lo hemos hecho sin constructores, los segundos con constructores con data, pero ahora llegamos a la parte más interesante, que son los tipos, digamos, tipo algebraico, tipo recursivo. Y para empezar con uno, sencillo, vamos a empezar con los números naturales. Vamos. ¿Cómo se definen los números naturales? Si empezamos a... Si los escribimos, decía, yo puedo definir todos los números naturales con el 0, que es el principio, y una función que lo que hace es calcular el siguiente. Con el siguiente de 0 que tengo, el 1, el siguiente de 0 que tengo, el 2, y así sucesivamente. Esto es simplemente, aquí ya tendría todos los números naturales construidos.
Es una cuestión después de darle nombre, a este se le nombra 0, a este se le nombra 1, a este se le nombra 2 y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo puedo definir ese tipo de datos, el tipo de los datos de los naturales en Haskell, con lo que hemos estado viendo? Bueno, a ver, ¿cómo se definiría en matemática? Pues en matemática yo diría, el 0 es un número y si n es un número, el siguiente de n también es un número. Luego, ¿cómo lo puedo definir? Pues lo defino con el tipo data, el tipo data que me va a construir los naturales, lo voy a llamar así, y ¿quiénes son los constructores? O es 0 o el siguiente, le voy a poner, bueno, sucesor, es que en lugar de ese le voy a escribir el siguiente de un número natural. No hace falta paréntesis. ¿Vale? Mirad, esta es una definición recursiva y coge o no, es recursiva porque estoy definiendo naturales y aquí lo estoy definiendo. Ahora, al ser recursiva, por eso si hubiese puesto tipo, hubiese dado un error, esto lo admite. A ver, esta definición, la sexta, si yo le pregunto información sobre los naturales, pues me dice los naturales es un tipo de dato que acaba de definir. Bueno, también le digo, ¿de qué tipo es el 0? El constructor 0. Dice, es un número natural. ¿De qué tipo es sucesor? Dice, sucesor es una función que coge un número natural y me devuelve un número natural. Por tanto, si le pregunto, ¿de qué tipo es el sucesor de 0? Un número natural. ¿Y el sucesor del sucesor de 0 quién es? Otro número natural. Bueno, ya tenemos números naturales. Bien, pues vamos a ver qué podemos hacer con nuestro tipo. Aquí, para que los muestre, como ya dije antes, si yo ahora le pregunto aquí quién es 0, me dice 0 es natural y no me lo escribe. Si le digo quién es el sucesor de 0, cero mayúscula, me dice, es un número natural, pero no me lo escribe. Entonces, para que me lo pueda escribir, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que incluir los naturales dentro de la clase de los tipos que se pueden escribir. ¿Cómo? Diciendo derive que automáticamente lo ponga en la clase show. Vamos a ver, si ahora repetimos el experimento, si le digo, ¿quién es el siguiente de 0? Hombre, pues me escribe siguiente de 0, de esta forma. ¿Y quién es el siguiente del siguiente de 0? Bueno, me lo escribe sin más, ya no me da problema. Bueno, seguimos. Esto es lo que están comentando de los tipos, ya los podemos ver, pero esta forma de escribir los números es un poco engorrosa. Ahora quiero definir una función que coja un número natural, pero me lo escriba de manera habitual, es decir, que haga lo que yo he hecho aquí. Esta correspondencia, es decir, el siguiente del siguiente de 0 no lo escriba así, escríbemelo como el número 2. Entonces necesito definir una función que va a transformar los naturales que hemos definido en los números enteros que ya lo teníamos. Luego esto es una función que va a coger como argumento un número natural
y me va a dar como valor un número entero. Bien, ¿y cómo hacemos la definición? Bueno, ¿qué tengo? Tengo dos constructores, o cero o el siguiente de los naturales. ¿Cómo lo voy a definir? Pues con dos ecuaciones. Primera, el cero lo tendré que definir y después la segunda. Pero el segundo tipo, el patrón, que es el sucesor de un número natural, vamos a llamarle que es el sucesor de n. El número natural le voy a llamar n. Bien, ¿cómo defino quién es el número entero correspondiente al natural 0? Pues el 0. Y al siguiente de n, ¿qué hago? Aquí lo que hago es calculo cuál es el número natural correspondiente a n. ¿Y qué hay que hacer para el siguiente? Pues será 1 más el número natural correspondiente a n. Si ahora le pregunto cuál es el número natural correspondiente al siguiente del siguiente de 0, que no le he cargado, ya está, me da el 3. Si le pongo uno más, un siguiente más, el siguiente del siguiente del siguiente de 0, 4. ¿Vale? Entonces esta función me está transformando números naturales en números enteros. También podría plantearme definir la función inversa, es decir, pasar enteros positivos a naturales. ¿Cómo? Bien, esa función es lo que aquí he llamado entero a natural. Control C, la ponemos aquí, cojo el ejemplo, entero a natural. La función entero a natural va a coger un número entero positivo, lo de positivo hay que imaginarlo, y me va a dar un número natural. Bien, ¿cómo hago la definición? Bien, es una definición por recursión, recursión en n. Entero a natural, si el número es 0, entero 0, ¿qué me va a dar? El 0. Eso está claro, ¿no? Bien, mira que la definición en este momento es incompleta, pero hombre, algo puedo decir. Si le pregunto, ¿quién es de entero a natural el 0? El número escribe y me da el número 0, número natural 0. Si en lugar del 0 le digo el 3, bueno, entonces me está diciendo de que el patrón de la definición es incompleto. Claro, le faltan casos. Entonces digo, bien, voy a definir entero a natural de n. Pero si es, no es n, ¿qué es lo que hago? Pues calculo quién sería el transformado del anterior, del n menos 1. ¿Vale? Eso ya va a ser un número natural. Pero ese es el de n menos 1. ¿El de n quién es? Pues el siguiente le tendría que sumar. El 1 que se lo he quitado se lo tendría que sumar. Sería el siguiente del anterior. Si lo cargamos, el ejemplo que antes falló, pues ya lo tengo aquí. ¿Vale? Bien. Y bueno, esta función una y la otra pues son complementarias. Es decir, que si ahora yo le digo, pásame a natural, a entero, el resultado anterior, bueno, pues es el número 3. ¿Vale? Bueno, pero ahora no era recursión sobre los naturales, era recursión sobre los enteros. Aquí tenéis la definición. Y si lo que quiero es definir la suma, es decir, yo quiero definir la suma de los números naturales. Es como enseñar la aritmética, en fin. Igual que lo que hacía Peano, el, vaya,
Yo quiero que esto, como estoy escribiendo con pantalla grande, no hay problema. Esto me tiene que dar exactamente esto. El siguiente, el siguiente. Si digo, suma, leo, suma, este número, ¿quién sería? Si lo veo como número entero. Este sería el 2. Este, ¿quién sería? El 1. La suma del 2 y el 1, ¿quién me tiene que dar? Pues me tiene que dar el 3 en los números naturales. Y todos son operaciones en los números naturales. ¿De qué tipo es el primer argumento? Un número natural. ¿De qué tipo es el segundo argumento? Un número natural. ¿De qué tipo es el resultado? Un número natural. ¿Vale? Bien, pues esa es la definición. ¿Cuál es nuestra siguiente decisión para hacer la definición? Bueno, tengo dos argumentos. ¿En qué me fijo? ¿En el primero o en el segundo? Bueno, lo mismo da. Pean se fijó en el segundo, pero nosotros nos vamos a fijar en el primero. Suma, y lo voy a hacer por recursión en el primer argumento. Si lo hago en el primer argumento, ¿qué posibles valores tiene? O es 0, el segundo le voy a llamar m, da igual, f. O bien es un sucesor, sucesor de n, m. Bien. M, lo voy a poner por letra, por orden alfabético. M. Bueno, tengo las dos posibilidades. ¿Veis que de dónde salen estas dos? Estas dos salen exactamente. Estas dos salen exactamente porque tengo dos constructores. ¿Vale? Bueno. Pues, ¿cómo la defino? Si sumo 0 y n, 0 más n, ¿cuánto es? N. Y si sumo el siguiente de m y n, ¿cuál es nuestra historia? Nuestra técnica. Nuestra técnica es, bueno, me olvido del siguiente y lo hago para el anterior, para n y n. Mirad que aquí es donde estoy haciendo la recursión. Pero al pasar del siguiente de m a m, he bajado 1. Luego, aquí tengo que subir 1 para que esta igualdad se mantenga. Entonces será el siguiente de la suma de m con n. Es decir, hago la suma. Bueno, vamos a ver si la cosa va bien. Control-G, Control-X1, Control-C, Control-Z... Y vamos a ver esto. ¿Cuánto vale la suma del 2 y el 1? Vale, va muy bien. Hombre, lo podía haber usado en el anterior, es decir, pásame de entero. De entero a natural, el 2, de entero a natural, el 1, y a la suma. Bueno, hombre, todavía no la veo bien, pero si ahora aquí le digo, y ahora también la transformación en, al contrario, de, esto lo pasa de natural a entero. Bueno, sale 3. Si aquí en lugar de 2 pongo 12, aquí pongo 9, bueno, pongo, yo qué sé, 7, pues 12 más 7, 19. ¿Influirá en mi definición si en lugar de poner esto pongo un número mucho más grande? Aquí 7, 70. ¿Veis? 70 más 12, 82. Va bien. Así que no hay... Hombre, están los tiempos que tardan, pero bueno, como la recursión la hacía en el primero, está el tiempo que tarda en hacer estas dos transformaciones. Esto va a dar 70 pasos, esto va a dar 82 pasos. Bueno, pero ahora seguimos. Volvemos otra vez a nuestro ejemplo. Poniéndolo
como lo puse al principio. ¿Vale? Funcionó. Pero, ¿qué pasa si le pregunto, ¿es verdad que eso es el número entero 3? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Va a decir sí, no, no sé, no contesto o un error? Va a dar un error. ¿Pero qué era error? ¿Y cómo se arregla el error? Porque ya lo hemos provocado antes. ¿Veis el error? Vamos a intentar descifrar el error. ¿Qué me estás diciendo? Dice, estás usando el signo de igualdad. ¿En dónde? Bueno, esa es la línea 800. Bueno, pero eso no importa mucho. ¿Dónde lo estoy usando? Aquí. Y dice, además, y no sé que los naturales estén incluidos en la clase de los objetos que se pueden comparar por igualdad. Efectivamente, lo hemos incluido solo en el tipo de lo que muestra. Vamos a verlo, que si yo le pregunto información de los naturales, vamos a ver en qué clase está contenido, en qué clase de tipo. Los naturales solo están contenidos en la clase de los que se pueden mostrar. Entonces, para que se puedan comparar por igualdad, lo tenemos también que incluir. ¿Y cómo lo incluimos? Pues, igual que hemos dicho, que automáticamente lo incluya dentro de la clase de los que se pueden mostrar, le decimos, y también lo incluye en las que se pueden comparar por igualdad. ¿Vale? Es lo mismo que hicimos antes con lo de los movimientos. Me vengo aquí, repito la pregunta, ya la he vuelto a cargar y observa que ya lo han metido aquí. Aquí ya lo tenemos dentro de la clase de los que se pueden comparar por igualdad. Y si ya lo tengo contenido, ahora no me tiene que dar error. Ahora no me... Bueno, esto da... que es verdad, ¿vale? Pero siempre tened en cuenta en qué clases estáis y muchas veces se hacen las inclusiones automáticas. Ya hemos definido la suma y lo mismo que hemos definido la suma, pues se puede definir el producto, se puede definir con el producto la potencia o se puede definir el factorial. Bueno, desarrollar toda la aritmética de los naturales. Bueno, y aquí es... pues cómo se estaría haciendo el cálculo, en fin, una definición recursiva, y de cada uno pues lo va haciendo con el anterior. Pero igual que hemos definido los naturales, podemos definir las listas. Hombre, los naturales y las listas son muy parecidos, porque yo en las listas, cualquier número natural lo podría definir como una lista. Es decir, hombre, el número 0 es la lista vacía, así que yo podía en el mini avance de estudio decir, hombre, yo esto lo podía haber hecho con lista. ¿Por qué? Porque el 0, ¿qué le digo? Pues el 0 es la lista vacía. ¿El 1 quién es? Pues el 1 es una lista que tiene un elemento. Bueno, voy a coger el 0, siempre como elemento. ¿El 2 quién es? Pues una lista que tiene dos elementos. Pues 2, 0. ¿El 3 quién es? Pues una lista con 3, 0. En fin, quien dice 0 dice cualquier elemento, el 5, y con eso podría construir todo. Ya veis que de las listas podía bajar a los números, pero no tienen por qué ser todos iguales. Y a la hora de construir una lista, ¿qué es lo que tenemos? En principio la lista vacía, pero en lugar de pasar al siguiente, ¿cómo construimos listas? Pues añadiendo un elemento. Es decir, yo empiezo la lista vacía y ahora quiero construir una lista que tenga el número 7. ¿Qué le hago? Pues le añado el número a la lista vacía, el 7. Ahora le quiero añadir a esa lista el 9. Pues lo que le digo es el 9
añádeselo a la lista 7. Ya tengo el 9-7. Y a ese añádele ahora el 3 a esa lista. Entonces, lo que estoy haciendo es que el añadir. Esto por motivos históricos que vienen de la época de Lisp, que es el abuelo de Haskell, o el tatarabuelo. Vamos a ver, ahí estaba el con y el nil. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede definir el tipo lista o redefinir, porque el tipo lista está definido. Yo puedo definir, y voy a usar los nombres históricos de nil y con. Esto viene, ya digo, de la época de Lisp, pero lo que voy a intentar, los nombres, lo de menos, lo importante es el significado. Voy a definir un tipo. ¿Cómo voy a interpretar el nil? El nil es como la lista vacía. Sí, el nil es como la lista con ningún elemento. ¿Y el con qué? Coge un elemento, coge una lista y lo que hace es añadirle por el principio el elemento a la lista. Y con eso estoy definiendo las listas. ¿Lista de qué? Pues lo mismo, puede ser números, que pueden ser caracteres, que pueden ser booleanos. Por eso este elemento es de tipo variable. ¿Vale? Si cargo las listas, le pido información sobre el tipo lista. ¿Y qué me dice? Bueno, pues en principio está construido y tiene dos constructores. ¿De qué tipo es nil? Dice, nil es de tipo lista de cualquier cosa. ¿Y de qué tipo es con? Con es una función que coge un elemento, una lista y me devuelve una lista. ¿Vale? Bueno, pues con eso vamos a definir la función longitud. Mirad, esto sería una lista. Esto sería una lista que empieza con la lista vacía, le añado el 5, le añado, en lugar del 3 para que no haya problema, le añado el 7 y después le añado el 2. ¿Cuántos elementos tiene la lista? 3. Pero esta lista no es la lista de Haskell, es la lista que acabamos de definir nosotros. Por tanto, la función longitud. ¿De qué tipo es el argumento? Una lista de elementos A. ¿De qué tipo es el valor? Va a ser un entero. ¿Y cómo la defino? Bueno, a ver, ¿cuántos constructores tengo? 2, el nil y el con. Luego, primera posibilidad, que sea nil. Segunda posibilidad, que sea con. Pero si es cons, tiene que tener un elemento y el resto de la lista. Porque el cons coge elemento X y el resto de la lista. En el primer caso, igual que hicimos con las listas ordinarias. Si la lista es vacía, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuál es su longitud? 1. Si es no vacía, ¿cuál es su longitud? 1 más la longitud del resto. Pero el resto, ¿quién es? XS. Entonces, si yo calculo, bueno, le digo cuál es la longitud de esta lista, ¿qué pasa aquí? Hay un error, claro. La longitud de la lista vacía, he dicho 1, pero he dicho 0, pero he escrito 1. Vale. Ya está bien la cosa. 3. Bueno, veis, es una lista recursiva igual, en el mismo sentido, de las que están definidas en el sistema. Bueno, y con eso llegamos los números naturales, las listas,
Y llegamos a algo que es más general que las listas, que serían los árboles binarios. Los árboles binarios, hombre, un árbol binario degenerado, que solo tenga una rama, es lo mismo que una lista. Y las listas, bueno, pues las listas con todos sus elementos iguales, pues se pueden asimilar a los números naturales. Pero esto sería un árbol. Aquí tenemos el árbol. El problema es, ¿cómo represento este árbol? Ya tengo una estructura bidimensional, porque un árbol, ¿qué tiene? Pues un árbol tiene hijos, y los hijos que son árboles, o bien llego al final y son hojas. Luego, este árbol, ¿cómo lo podía yo representar? Fijarse en la representación. El ejemplo del árbol, que ese árbol tiene nodo, el 5, ¿qué? El valor del nodo, aquí. Y es un nodo. Lo pongo aquí, el valor es el 5, y la parte izquierda, ¿qué? La parte izquierda vuelve a ser un árbol. Por tanto, es un árbol compuesto, que tiene un nodo, que tiene, ¿cuál es el valor del nodo? El 3. Pero estos ya no tienen hijos, ni el 1 ni el 4. Luego, ¿estos qué son? Hojas. Entonces, con los nombres nodo y hoja, puedo definir exactamente el tipo de árbol. ¿Vale? Vengo aquí y digo, ¿qué va a ser un árbol? Un árbol va a ser una hoja cuyo valor es un número entero, o es un nodo. Un nodo que tiene raíz, tiene que ser un número entero. O sea, un árbol con los valores número entero. La parte izquierda tiene que ser un árbol y la parte derecha tiene que ser un árbol. Así hasta el final. Y el ejemplo que hemos visto, lo voy a copiar también aquí. Bueno, si yo le pregunto, control C, control Z, le pregunto de qué tipo es el ejemplo de árbol. Me dice, bueno, el ejemplo de árbol es del tipo árbol. Bueno, se lo pongo aquí para que nada se quede sin su tipo. ¿Vale? Bueno, lo importante es que veáis la correspondencia entre la notación funcional y el árbol que está representando. Siempre, si es compuesto, nodo, parte izquierda, la raíz y parte derecha. Y con eso podemos definir si un elemento ocurre o no en un árbol. Por ejemplo, vamos a ver, quiero definir, voy a poner este par de ejemplos, quiero definir una función que va a coger un elemento y me va a decir si ocurre o no. El 4 ocurre, sí, porque está en esta hoja. El 10 ocurre, si recorréis todo el árbol, no, porque el 10 no está en este árbol. Está claro lo que significa ocurre. Bueno, pues vamos a definir la función. Ocurre. El primero es un número entero. El segundo argumento es un árbol. ¿Y qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver o verdadero o falso, es decir, un booleano. Y ahora hay que definir el ocurre. Pero el ocurre, ¿qué es lo que pasa? Hombre, ¿en qué me fijo? ¿En el primer argumento, que es un número entero, o en el segundo, que es un árbol? Evidentemente en el segundo. Porque ¿cuántos números enteros hay? Infinito. ¿Cuántos tipos de árboles hay? Dos. O es una hoja o es un nodo. Entonces, si me fijo en el primero, ocurre, voy a llamar n, el número n, y o es una hoja que tendrá un valor m, que tiene que ser un número entero, o bien ocurre n en un nodo. En fin, en la segunda definición, ¿qué?
tiene que tener parte izquierda M y parte derecha. Bueno, pues le vamos a llamar nodo. La parte izquierda le voy a llamar I, el elemento, la raíz M y la parte derecha D. Bueno, y lo que quiero saber es si el elemento N ocurre o no en el árbol. Si la hoja M tiene el valor M, son los casos finales, ¿cuál es la única posibilidad de que ocurra? La única posibilidad que ocurra es que sea exactamente igual a la hoja. Luego, hombre, pero no escribáis más de la cuenta, no vayáis a escribir. Si es igual a M, sí, si no, no. Hombre, eso no. Escribí en este caso simplemente que N coincida con M. Si N es igual a M, ocurre. Voy a dejar esto, el segundo indefinido. Control G, local. Vaya. Bueno, va. ¿Qué puedo decir? Puedo decir, ocurre. Vamos, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo calcular con lo que llevo? ¿Ocurre el número 4 en la hoja que tiene un árbol, que solo tiene una hoja y que el valor de la hoja es el número 5? No. ¿Ocurre en un árbol que solo tiene una hoja y la hoja es 4? Sí. ¿Ocurre en un árbol que tiene un nodo? El nodo tiene una hoja que es el 5, tiene un valor que es el 4 y tiene una hoja que es el 7. ¿Va a ocurrir? Hombre, uno dice, sí, sí, está aquí. Pero el sí, sí, está aquí, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque la segunda ecuación está indefinida. Pero bueno, el ejemplo me ha servido para darme cuenta de cómo puede ser. Porque para que ocurra, ¿qué se tiene que cumplir? Pues tres casos. O ocurre en la parte izquierda, ocurre N en la parte izquierda, o bien N coincide con el valor, con la raíz del árbol, o ocurre en la parte derecha. ¿Vale? Vamos a ver si ahora ya el caso que fallaba lo hemos arreglado. ¿Ocurre el 4? Sí. ¿Ocurre el 5? Sí, porque ocurre en la izquierda. ¿Ocurre el 7? Sí, porque ocurre. ¿Ocurre el 9? No, porque no está ni en ninguno. Y ocurre en el ejemplo del árbol que teníamos, que tiene el 1, 3, 4, ¿ocurre el 9 en nuestro ejemplo de árbol? Sí. ¿Ocurre el 19? Pues no. Recorre todo el árbol y no ocurre. ¿Veis? Bueno, pues aquí lo tenemos. Y tenemos el esquema de definición, que es lo que importa. ¿Cómo definimos? Pues con los dos constructores, o es hoja o es nodo. Si es hoja, ya sabemos por los patrones el valor, y si es un nodo, pues sabemos también los patrones, y con esos patrones accedemos a los valores de la raíz, la parte izquierda, la parte derecha. Bueno, bien, aquí tenéis la definición. Y ahora una función que relaciona lo que decía antes de que un árbol que todo sea una única rama es como un árbol. Pero el aplanar, mirad, el aplanar. ¿El aplanar qué es? En fin, estoy por llevarme, a ver, aunque tenga que retocarlo un poco. Venga, si ya nos queda poco para acabar la sesión de hoy. Me lo llevo aquí y aunque tenga que retocarlo, ¿qué es lo que hace el aplanar? Bueno,
El aplanar lo que va a ser es como mirar el árbol desde abajo. Estoy diciendo, aplana. Entonces, cuando aplane, ¿con quién es el primero que me voy a encontrar cuando esté aplanando? El primero que me voy a encontrar va a ser con este 1. A continuación, ¿con quién me voy a encontrar? Con este 3. A continuación, ¿con quién me voy a encontrar? Con este 4. A continuación, ¿con quién me voy a encontrar? Con este 5. Aquí decía que había que retocar un poquito. Vale. Aquí. Vale. Después, ¿con quién me voy a encontrar? Con el 6, con el 7, con el 9. Pero veis que es como proyectar el aplanar, proyectar el árbol hacia abajo. Bueno, ¿y cómo defino esta función? ¿Cómo defino la función aplana? Aplana va a coger un árbol. ¿Y qué me va a devolver? Hombre, como en nuestro caso son números enteros, me va a devolver una lista de números enteros. ¿Y cómo defino? Bueno, la voy a definir otra vez por recursión sobre el árbol. El aplana, ¿cuáles son las posibilidades? Pues una hoja que tiene un valor, el valor m, o bien aplana un nodo que tiene parte izquierda y m y parte derecha d. Bien, pues vamos a ver. En el primer caso, mirad aquí, cuando llega una hoja, aplana una hoja, ¿quién es? Pues construí una lista que solo tiene como valor esa hoja. ¿Y un árbol qué es lo que hago? Bueno, pues primero aplano la parte izquierda. Vale, aplana la parte izquierda. Eso me ha dado una lista. Después le añado m, el elemento m. El añadir, como esto es una lista, le añadí con el concatenar de lista. ¿Y después qué tengo que hacer? Aplana la parte derecha. ¿Vale? Bueno, entonces, si cogemos la definición, control C, control L. Si le digo aplana, aplana el ejemplo de árbol con el que estamos trabajando. ¿Qué me dice? Que con todo esto no lo había cargado. A ver, variable, aplana. Vamos a ver que hay una errata de y que no la veo. Si es una hoja y si es un árbol, aplana la izquierda de atrás. A ver. Control C, control L. Control C, control Z. Ya está, que no lo había cargado bien. Bueno, no había ningún error. Bien, ¿y cómo está funcionando la plana? Vamos a ver el ejemplo. Mirad, el árbol, por intentar hacerlo. ¿Cómo está funcionando esto? A ver, nuestro ejemplo, ¿qué es? Lo tengo aquí. Ejemplo, árbol. Pero voy a intentar hacer una cosa, a ver si funciona. Nuestro árbol, ¿qué es? Cuando yo le digo quién es el ejemplo árbol, aquí va a haber un problema. ¿Cuál es el problema que tengo? Otra vez, que no tengo la función de escribir, no me está escribiendo nada. ¿Por qué?
Si yo le pregunto información del tipo árbol, el árbol no está metido dentro de lo que se muestra. Entonces, para no tener problemas, decir, bueno, venga, lo arreglo y además lo voy a meter dentro de los que se muestran y dentro de los que se pueden igualar. Digo, deriving, y lo pongo dentro de los que se muestran y dentro de los que se pueden comparar por igualdad. Bueno, automáticamente. Ahora, si pregunto la información, ya observamos que está dentro de los que se pueden comparar por igualdad y mostrar. Si ahora repito lo que había fallado, le digo, ¿quién es el ejemplo de árbol? Me la he escrito. ¿Vale? Bueno, y lo que decía es un nodo, pero ¿cómo lo puedo descomponer? Pues yo puedo usar, decir, nodo, no nido, nodo, izquierda, M y derecha. En fin, estoy haciendo esta descomposición para ver izquierda, M y derecha. Y esto va a ser el ejemplo del árbol. Pregunta, ¿quién es M? 5. ¿Quién es I? ¿Y qué tendría que ser? Y es esta parte de aquí. Pero esta parte de aquí, ¿el I quién es? El nodo es el árbol que tiene raíz 3, parte izquierda la hoja 1, parte derecha la hoja 4. Y lo mismo. ¿Quién es Z? Pues Z es este de aquí. Bueno, y él ocurre, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo le estaba diciendo por el 9, le hubiese preguntado. Ocurre 9 en la parte izquierda. ¿Qué me hubiese dicho? El 9 ocurre en la parte izquierda. ¿La parte izquierda quién es? El 3, 1, 4. Me va a decir, no. Segunda pregunta que le di. Bueno, oh, está bien con el ocurre. Bueno, voy a decir, aplana. Aunque lo ocurre, venga. Aplana. ¿Quién es el aplana de I? El aplana de I, si I es el 1, 3, 4, el aplana de I, ¿quién va a ser? Pues la lista 1, 3, 4. ¿Quién es el aplana de D? Vení aquí. El aplana de D, ¿qué va a ser? El 6, 7, 9. Y ahora lo tengo que pegar. Tengo que pegar el 1, 3, 4. Después, ¿quién tiene que venir? Pues me tiene que venir el 5. Por eso es lo de añadir la lista que solo tiene el 5, la lista que solo tiene la raíz. Y después, ¿quién viene? El 6, 7, 9. ¿Vale? Bueno, pues así es como se ha hecho el aplanar la lista original. Si digo aplana el ejemplo de árbol, pues me tiene que dar exactamente esa lista. Y esta ha sido la definición. Bueno, lo último que vamos a ver, o lo penúltimo, es, esto era lo de aplanar, que un árbol se puede definir de distintas formas. ¿Por qué? Porque aquí lo que hemos hecho, bueno, o antes de eso, el ocurre, aquí me está haciendo la búsqueda, en la parte izquierda, en la parte derecha y en la parte izquierda, en la raíz y en la parte derecha. Pero, ¿qué pasaría si el árbol está ordenado? ¿Qué significa que el árbol está ordenado? El árbol está ordenado si el valor de cada nodo es mayor. Mirad, este es un árbol ordenado. El valor de cada nodo es mayor que todos los valores de la parte izquierda y menor que todos los valores de la parte derecha. Es decir, la izquierda son menores y la derecha mayor. Bueno, si el árbol yo sé que está ordenado, el ocurre se puede hacer más rápido. ¿Por qué? Pues el ocurre en árbol ordenado, ¿qué puedo hacer? Bueno, si es una hoja ya está. Pero ¿cómo lo puedo hacer más rápido? Pues yo comparo primero. ¿El que estoy buscando coincide con el valor del nodo? Sí, pues entonces es verdad. Y no siga buscando. ¿Es menor?
Pues si el que estoy buscando es menor que el nodo, tiene que ocurrir, si ocurre, en la parte izquierda. Y si no, es menor, es mayor o igual, pues entonces, en caso de ocurrir, está en la derecha. Veis que de esa forma, si el árbol está ordenado y además está bien balanceado, es decir, que está lleno todos los niveles, pues en cada caso que estoy haciendo, dividí el problema por la mitad. Esto sería más eficiente. Y lo último que iba a decir es que aquí hemos visto árboles en el que todos los elementos son números enteros, pero yo podía definir un árbol en que las hojas sean de tipo A, variable. Entonces, el caso de antes era que estos fuesen enteros, pero es que pueden ser caracteres. Bueno, es más, puedo definir árboles que los valores estén solo en los nodos, pero en la hoja no haya valor. ¿Vale? También podría definir árboles en donde el tipo de los valores de la hoja sea distinto del tipo de los valores en los nodos. ¿Por qué? Porque pensáis que estáis haciendo árboles de operaciones aritméticas. Entonces, la hoja tienen números, pero los nodos son operaciones. Bueno, eso también. Y el último de los casos es árboles en donde la ramificación es arbitraria. Es decir, los árboles, en lugar de la vacía, puede tener no un hijo, sino una lista de hijos. Y eso es lo que ponemos de esta forma. ¿Vale? Así podríamos tener árboles que tengan un hijo, dos hijos, tres hijos, da igual. Los hijos de A, del nodo A, pues van a ser la lista de árboles de A. Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy. En la próxima, bueno, pues veremos un ejemplo de aplicación y, como siempre, repito, pues en los temas, si queréis interactuar y hacerlo sin tener que instalar nada, pues podéis usar la versión en Haskell. Y si lo que queréis es ver el PDF, bueno, pues aquí lo tenéis también en PDF que se pueden imprimir y tener. Bueno, pues aquí terminamos el vídeo de hoy.